Warriors, sean bienvenidos a un nuevo directo para el canal. ¿Cómo están, mi gente? ¡Qué carajo! No se ve la pantalla. Pará, ahora lo arreglo. Momentito, ya comenzamos así. A ver, ¿dónde era esto? Es que PlayStation 4 tiene un sistema de copyright que te rompe las pelotas y vos lo tenés que desactivar en la PlayStation 4. Una vez que lo desactivás, ahora te debería mostrar. Ahora sí. Ya decía yo, no. Efe. ¿Cómo están mis Warriors? Tanto tiempo.
Hay que terminar el Crash. Sé que están ansiosos por mañana la mayoría. Ya que mañana prometí que voy a jugar The King of Fighters. Y se va a cumplir, señores y señores. Mañana volvemos con KOF en el canal. Así que bueno, hice una encuesta para ver qué KOF, si KOF 94 o KOF 94 Rebound. Y eligieron el Rebound por su música, me parece más que nada. Pero bueno, vamos a empezar con ese KOF 94 el día de mañana a la misma hora. Así que estén presentes, mis Warriors. Bueno, voy a empezar a mandar unos saluditos. Intenté hacer la transmisión también en Facebook, pero petó toda la mierda. Habrán notado que el directo estaba lagueado en un momento. Dije, no, mejor no me arriesgo al lag y vamos directamente con YouTube nomás. La vieja y confiable. Así que bueno, tenemos ahí a Emanuel Sánchez, Julián Esteban, Jonathan Miranda, Sasu Chija, ¿cómo estás, men? Chic Darnius, Miguel Rodríguez, ¿cómo estás? Kazuki-san, mi Wario, te mando un abrazo grande. Muchas gracias por seguir otra vez más con esa hermosa membresía. Qué bien que te queda el Crash. Wario Unshare, Chiru-Chiru23, el veterano del canal, ¿cómo estás? Saludos. Otro más que tiene la insignia de Crash. El Wario, te saludé. Eric Alberto. Esteban Escalona, cuento con vos hoy, ¿eh? Cuento con vos, con tus sabios consejos en cada directo de Crash. Te mando un abrazo grande. Tenemos a Rodrigo Perales, ¿cómo estás tanto tiempo que no te veía? Golden Cell, ¿qué tal? Lobo Torres, ¿cómo andan mis dos admin de mi grupo de Discord? Si quieren unirse al grupo de Discord, el link está en la descripción, o debería estar. Si no, búsquenlo por alguno de esos videos. Mai Shiranui, ¿cómo estás? Saludos, Dantrex Emma y Jessy Jiménez. De nada te perdiste, Jessy, recién acabamos de comenzar. Así que bueno, muchas gracias por estar nuevamente en la transmisión. Vamos a continuar con Crash Bandicoot 3 Warped, donde nos habíamos quedado. Habíamos avanzado bastante, nos costó al principio, en el último capítulo, que si no, si se lo perdieron pueden reverlo en mi canal secundario, Sket Games. Lo pueden buscar así, Sket Games. O, sí, es el único que hay, creo. No hay otro que se llame igual. Y bueno, lo buscan y ya debería de salirles. Bueno, queda creo que menos de una semana para la salida de Crash Bandicoot 4. Todavía estamos lejos de la meta, lamentablemente. Pero cuanto más nos acerquemos, va a ser mejor para mí económicamente. Yo les prometo que voy a traerlo, sí o sí, aunque me rompa la billetera. Esto es más que nada para que me den una ayuda, ya sea la mitad, los $10 que vamos hasta ahora. Toda ayuda es bienvenida y me alivia un poco el bolsillo. Así que bueno, si quieren aportar ahí su granito de arena para que no duela tanto, el Crash 4 es bienvenido. Pero sí o sí lo voy a traer al canal. Bien, tenemos ahí a Giovanni Tevez. ¿Cómo estás, papu? Saludos. Vamos a comenzar. Creo que íbamos por... Uy, mirá. La fruta Wumpa en toda la cara. Íbamos por el 19, sí. El 18 lo habíamos pasado, que era el de Coco. Y nos faltó la gema que nos quedaron 5 cajas que no sabíamos dónde estaban. Después vamos a intentar agarrar esa gema. Pero bueno, primero quiero agarrar todos los cristales, pasar todo así. Y después limpiar de gemas de colores, todo lo raro de Crash, podríamos decir. Así que bueno, vamos, Crash, vamos. ¿Vieron mi video de Morrigan? Estuvo hermoso, ¿eh? La verdad no pensaba hacer videos de personajes de videojuegos que tengan poca probabilidad. Pero como vi que a ustedes les encantan los análisis de Smash, digo, bueno, vamos a hacerlo. La verdad no pensé... Uf, ¿qué pasó? La verdad no pensé que les iba a gustar tanto, así que bueno, voy a seguir trayendo. Estén atentos a la comunidad, que seguramente haga una encuesta sobre qué próximo análisis de Smash le gustaría ver. Voy a poner personajes medios extraños, por así decirlo, medios que sabemos que nunca van a llegar a Smash. Así que bueno, puede ser que se venga el análisis tan esperado que siempre todos me piden de CJ de GTA San Andreas para Smash. Ya que al fin y al cabo, mis análisis de Smash son para eso, no para ver qué personaje es posible o no, sino es para entretener, para ver un personaje de un videojuego, analizarlo y entretenernos con eso. Bien, de momento vamos nice. Vamos tan nice que yo sé que en algún momento la voy a cagar. Mirá esa Nitro como saltó. A ver. Ya empezamos. Yo apreté el cuadrado, te juro, hice el giro. No lo hizo. A ver, vamos tranca, vamos tranca. Es el primer gameplay. Va, es el primer nivel, digo. Es el primer nivel. Hay que ir tranquilitos. 3, 2,
1. Perfecto. Bien. ¿Cómo están ustedes, mis Warriors? ¿Qué tal los trata? Yo siento que el jueves también puede ser un buen día para hacer directo. Porque el otro día pregunté y la mayoría de ustedes me dijo domingo y lunes. Pero el jueves también hay bastante gente. La verdad yo siento que podría ser un lindo día para hacer directo. No sé qué opinen ustedes. Obviamente no es el viernes, que es fin de semana, ¿viste? Es el sábado, sabes que no vas a hacer mucho, entonces te quedas hasta tarde un viernes. Pero el jueves tampoco está mal. Bien, vamos a romper esto. Perfecto, excelente. Esos hay que matarlos con giro. Perfecto, Esteban Escalona. Eso haremos en el próximo. Esperen que tengo que chequear una cosa. Yo lo publiqué por Twitter, ¿no? ¿Que estoy en directo? Creo que sí. A ver. Porque hoy estuve a full. Hoy terminé un video. Directo también. Entonces es como que estoy medio perdido, ¿viste? Sí. Estamos, perfecto. Ya lo había publicado. Estoy medio con Alzheimer. A ver. Vámonos. Perfecto. Un checkpoint no vendría mal, ¿eh? Ya pasé bastante, me parece. Me parece que un checkpoint no vendría mal. A ver si viene uno. Ahí va, ahí está. Perfecto, excelente. El juego está más que bien, dice Gastón. Pues si Gastón lo dice, debe ser así. Yo confío en mi Warrior. La verdad que me gusta el jueves. Es cómodo. O sea, sentís como que es... Vas a terminar la semana, pero al mismo tiempo es como un engaño, ¿viste? Es y no es. Tuki. Ok. Más o menos recuerdo este nivel. Voy a esperar a que se haga rojo. No voy a ser tan boludo de ir así a lo loco. Vamos a esperar tranca palanca. Perfecto. Ahora sí. Ok. ¿Qué era esto? Ok. Perfecto. Cierre ese señor. Vamos bien. ¿Cuántas cajas son? Sin... Uf. Son 133. Ok. Ventilador. Perfecto. Checkpoint. Vamos muy bien, ¿eh? Vamos muy bien. Morimos nomás al principio, pero es la muerte de todos los días. Así que... Fuera de eso, vamos bastante bien. Ok. Tugi. A ver si la TNT lo mata. ¡Bum! Perfecto. Excelente. Tengo unas ganas terribles de jugar el Crash 4. Hay tantas cosas. No traté de no spoilearme nada. De hecho, no jugué la demo por ese motivo. De hecho todavía no compré el juego y tampoco podría jugarla aunque quisiera. Pero... la cagué, creo, ¿eh? No, está. Tranca. No pasa nada. Bien. No quiero spoilearme nada. Quiero que todo sea sorpresa en directo. O sea, yo siento que hay mucho para... con ese juego, para divertirnos, por así decirlo. Pugi. Perfecto. Tuki. Y bueno, el doble salto para mí fue una bendición. O sea, es como que me da una seguridad el doble salto. Perfecto. Ya, no sé si se dieron cuenta, casi ni uso el deslizamiento y el salto. Porque estoy tan confiado con el doble salto que voy a llegar y ni lo uso ya. Vamos nice en este nivel de momento. Ok, esperemos que venga. Perfecto. ¡No! Uf, casi el joystick me juega una mala pasada. Porque estoy jugando con el joystick. Ya saben cuál. El negro, el que rompe las pelotas, el que se mueve solo. Es que el rojo está cargando. Y no me di cuenta que lo tenía sin batería. Pero bueno, ya. ¡No! ¿Por qué? Tenía que hacer giro, ¿no? Creo que tenía que hacer giro. A ver. Vámonos. Yo creo que tenía que hacer giro ahí, ¿no? A ver si me lo dice alguno en el chat. ¡Dale! ¡Yo hice giro! ¿Pero por qué? Íbamos tan bien. Íbamos excelente, ¿eh? Yo no entiendo. Sinceramente, yo no lo entiendo. Yo no los entiendo. A ver. Ahí está.
Perfecto. Salta a la plataforma verde. Yo salté. Ahí está. Ok. Odio cuando hay algo nuevo, porque estoy como media hora para descubrir el timing de eso. Vamos de vuelta, vamos de vuelta. Quedé corto. Quedé corto. Quedé corto, boludo. Perfecto. Vamos. A ver. Plataforma verde. Uf. Sí, pero raspando. Perfecto. What? What the fuck? Nah. ¿Qué carajo con ese bug? Eso fue un bug, boludo. O sea, se había cerrado el caparazón. No me tendría que haber hecho daño y me quemó porque se le antojó el culo. Porque dijo, te voy a quemar, Crash. ¿Por qué? No preguntes. Le salió del orto y me morí de nuevo, y me morí de nuevo. Qué ventilador de mierda. ¿Cuántas vidas voy perdiendo ya? ¿Pero por qué no saltó doble? ¡Yo aprieto! No me sirve de nada tu Aku, porque me voy a caer igual. ¿Ves? Yo aprieto el doble y ahí casi me muero igual, aunque lo haya apretado. Este juego saca lo peor de mí. Mañana en KOF encima vamos a estar re de madera, boludo. ¿Hace cuánto que no toco un KOF? El último KOF que toqué y ni siquiera puede considerarse KOF, por así decirlo, porque fue el Maximum Impact. O sea, es muy diferente un Maximum Impact a un KOF tradicional. Aunque bueno, el KOF 94 tampoco es muy tradicional que digamos. Ok, uff, esto va a estar complicado. Parkour nivel 80, perfecto. Me faltaron cajas, seguramente era por algo que no puedo hacer. Así que bueno, no pasa nada. Pasamos el nivel de una vez por todas. Bueno, lo que les decía. No sé cómo voy a hacer mañana con el KOF 94. Seguramente vamos a morir 80 veces. ¿En qué dificultad lo jugaré? La verdad no tengo la menor idea. Yo, si me aventuro en la máxima, me van a violar, yo estoy seguro. Pero a mí siempre me gusta por lo menos tener un reto. Así que quizás hagan la anteúltima dificultad. Total. Yo no soy un jugador experto de KOF y ustedes ya lo saben. No van de la mano el ser youtuber y ser buen jugador. Bueno, aunque a Ever sí le va de la mano. Ahora que está siendo youtuber y jugador a la vez. Uf. A ver, momia, aléjate de mí. Perfecto. Bien, 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 bien. Tuki, Tuki. ¿Qué pasaba si me quedaba en el agua? Me moría, ¿no? Me ahogaba. Bien. Ok. ¿Y esto cómo lo mato? Ah, perfecto. Excelente. Checkpoint. Y vamos al bonus. ¡The bonus! Un saludo para el servidor. Saludo para el servidor de Discord. ¡Guapos! ¡Los quiero! Dejen ahí de estar pasando monas chinas. Que los miro, ¿eh? Los observo. La cagué. ¿Tan temprano la cagaste, Javi Wario? Sí. Tan temprano. Tarán, tan, tarán. A ver, vamos de vuelta, Crash. Vamos de vuelta, Crash. Vamos de vuelta. A ver. Perfecto, ahora sí. Excelente. Tugi, Tugi. Perfecto. Ok. No, no, no. No. ¿Qué joystick de mierda? ¿Por qué haces eso? No, no puedo jugar así. Se me está moviendo solo.
¡No! ¡No, Crash! ¡Para la derecha no! ¡Dios! ¿Qué hijo de su madre que es? No, la cagué, ¿eh? A ver. Perfecto. Y la volví a cagar de nuevo. Está complicado, ¿eh? Está complicado, además con este joystick de mierda. Está complicado, está complicado. A ver, voy a ponerlo a cargar. Voy a poner a cargar. Para la parte final debe saltar y hacer super giro. Ok. A ver. Ahí está cargando el otro joystick. Te pongo a cargar porque si no, por ahí este me genera dificultad extra en este juego. Dificultad extra me genera esta mierda. ¡No! ¡Estúpido! Por leer el chat. Javi, cambia el título del análisis de Morrigan, que la gente piensa que ella fue confirmada. ¿Pero por qué debería cambiar el título? O sea, te pongo en el puto título que es un análisis Smash. Además, siempre pongo así los títulos. Si van al video de Monster Hunter, el anterior que hice de análisis Smash, también se llama igual. Así que, no sé, aparte las miniaturas van a ser así a partir de ahora. Me es más fácil que las que estaba haciendo de análisis Smash anteriormente. Así que con la de Monster Hunter y la de Morrigan más o menos se van a dar una idea de cómo van a ser las miniaturas a partir de ahora. Además, en la descripción también dice que es un análisis Smash que analiza los movimientos y demás cosas. Pero bueno, no pasa nada igual, la gente lo entiende. A ver. Bien, y ahora tengo que hacer doble salto. Uf. No. Lo mismo. Aquí vamos, ¿eh? ¡Da, da! No, es muy difícil, boludo. ¿Cómo hago? A ver. Consejos, por favor. Ahora sí, hablemos de lo que estamos haciendo ahora. Hablemos del gameplay que nos trae hoy aquí. ¿Cómo coño hago eso? Porque ponele que logre llegar al otro lado. Hay una maldita TNT esperándome y yo caigo con el giro. O sea, me explotan toda la cara. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. A ver, tuki, 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 tuki. Es que tengo que hacerlo bien al borde, creo. ¡Yo aprieto! ¡Yo aprieto! ¡Dios! Primero deslizar, salta, doble salto y super giro. Uf. Vamos a ver, Miguelitos Muñoz, a ver si me sale. Vamos a ver si me sale. Estoy... Me odio en este momento. A ver, Crashecito. Mirá que tenemos que entrenar para el Crash 4, ¿eh? Estos niveles no van a hacer nada. O por ahí el 4 va a ser muy fácil. ¿Quién sabe? ¿Ustedes qué dicen? ¿El Crash 4 va a ser más fácil para mí? ¿O porque como estuve entrenando con estos Crash, quizás ya sea una papa? ¿O va a ser más complicado y me va a morir muchas veces? No. 2, 3, 4, 5. Perfecto. Tac. What? Tuki, 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 tuki. Bien. ¡Es que no llego! ¡Es que no llego! Y es raro porque del otro lado
para volver para acá sí llego, pero cuando tengo que ir para el otro lado no llego. O sea, creo que es por la nitro. Esa cajita de más hace que no llegue. ¿Pero por qué no funciona? The Bashmaster 17, ¿cómo estás, papu? Creo que no renovaste la membresía. Igual no hay problema si no la renovaste, pero por ahí te olvidaste, porque le pasó a Snow Hunter el otro día y le dije, mirá que no tenés la renovada la membresía. Y Snow Hunter dijo, mierda, es verdad, y la renovó. Así que te aviso por las dudas. No sé si la quieres renovar o no, o si este mes estás corto de efectivo y no puedes y no hay problema. Pero te aviso por las dudas, porque por ahí no estás enterado de que se te terminó la membresía de Warrior. Te mando un abrazo grande igual, de Master 17. Y muchas gracias por el apoyo que siempre me das en los directos y en los videos también. A ver. Bien, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 1. Dale, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Ahí estamos. Una disculpa, pero tengo problemas económicos. Por ahora no podré. No hay problema, Bashmaster. No hay problema. Tú sabes que siempre todo apoyo es bien recibido y me cago en todo. Y me cago en todo. Me cago en todo. Este bonus va a costar jugarlos, ¿eh? Este bonus. ¡Este bonus requieren a Corurus! No lo iba a decir, pero. No pensé que iba a llegar a tales extremos. Pero me parece que sí, ¿eh? Nagorurus. Necesito Nagorurus. Vámonos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto, perfecto. Vengan esas Nakorurus hermosas. Perfecto. A ver, tengo que aprender a saltar así. Ok. No. Claro, el tema es que. ¡Oh! ¡Lo logré! ¿Vieron? ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Grande! Bien, bien. Todo, y todo gracias. Bueno, igual no pusieron ninguna Nakorurus. Forros. Tendría que haber puesto una Nakoruru. Bueno, gané pensando que había Nakorurus. ¡Opa! Casi me ahogo. Casi hago la gran Sony. Dugi. Guácatelas. Dugi. Puta Wumpa. Subo las escaleritas. Perfecto. Y acá ya agarramos una vida. Que nos viene de perlas. Uf. ¡Vamos, agua! Casi me muero. Perfecto. Allá veo el hermoso checkpoint. Perfecto. ¡Excelente! ¿Esto es Ruta de la Muerte? ¿Es Ruta de la Muerte? Mirá vos. Perfecto. Hay que pasar la Ruta de la Muerte. Nos morimos. Hay que suicidarnos. Recuérdenme que hay que suicidarnos. Nos suicidamos. Así volvemos al punto inicial. Perfecto. Perfecto. Bien, nos quedamos acá. Uf, acá hay que ser Gotta Go Fast, ¿eh? Perfecto. Bien, 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 bien. Uf, casi me tira, ¿eh? Así que tengo mi hermoso salto doble. ¿Qué haría sin ti, salto doble? ¿Qué haría sin ti, salto doble? Esto. Vamos, 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 vamos. ¡No! No llegué. Es que.
Es que esa parte va a costar, ¿eh? Es que esa parte va a costar. Tengo que calcularle bien. Vámonos en la ruta de la muerte. Daniel Noriega Salazar, ¿cómo estás? Saludos. También saludos a Axel Orozco. Creo que no te había saludado, Axel. A ver. Nos quedamos acá un ratito. Bien, 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 bien. Tuki. Perfecto. Por ahora bien. Perfecto. Excelente. Corre, Crash, mueve tus piernitas. Bien, esperamos que el agua baje. Apenas baje, abrimos. Bien, 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 bien. Excelente. Esto había que hacer. Esto había que hacer. Nos mojamos un poco las zapatillas, pero no pasa nada. Me faltaban centímetros. La puta madre que lo parió. Pucha que sad. Javi, saludos desde Guayaquil, de Ecuador. Saludos a todos los ecuatorianos que me siguen. Les mando un abrazo grande. A ver. La mayoría son mexicanos. Yo tengo muchísimos suscriptores mexicanos. ¿Hay algún suscriptor que esté mirando este directo que no sea de México? Díganmelo en el chat. A ver si hay alguno. Vi que está Miguelito, que es de Ecuador. A ver si hay otro. A ver si hay otro. Vamos, corre, 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 corre. Uf, me pisó el talón, esa agua. A ver. Vamos a esperar de vuelta porque me distraje. Vamos de nuevo. Again, again, again. Vámonos. Ay, creo que no llego, creo que tardé un segundo por mirar el chat. Uf, de culo. Yo soy de Chile, Dani Cool, saludos. ¡Estúpida mierda! Chiru, Chiru, ¿no, no eres mexicano? Estoy flipando colores, Chiru, Chiru. Cofero Blacksmith es de Colombia. Saludos, Costa Rica, Jesse. Costa Rica. Saludos a Costa Rica, Colombia, Chile, Dani Cool. El Salvador, Rebeca. Saludos. Wow, no esperaba tanta, ¿cómo decirlo? Variedad de países, ¿eh? Pensaba que era todo México y ya. ¿Ves? Tengo que preguntar más seguido. Tengo que preguntar más seguido. Vamos a ver, vamos a ver. Bien. Vamos a esperar a que suba el agua porque me voy a morir si no. Saludos de Argentina. Inflación la concha de tu madre. Y sí. Y sí. Por algo les pido un poquito. Por algo les pido un poquito de. De limosna para el Crash 4. Porque si no. Mi hijo no come este a fin de mes. Ah, vieron, el otro día lo hice público. No sé, me dio por hacerlo público. Vi que el Usu lo había hecho público y dije, ah, ya pues yo también lo voy a hacer público. Y ya está, así, así sepan un poco de mi vida personal. Como saben, a mí no me gusta hablar mucho de mi vida personal. A lo sumo hablé de mi esposa Rookie Pion. La habrán visto en algún video, los más veteranos. Por allá por el 2015, 2016. Pero después nunca más volvió a salir. Llegué. No sé cómo, pero llegué. Perfecto. Excelente. Ruta de la muerte. Mis cojones. La tenés adentro. Y ahora, suicidio. Perfecto. Perfecto. No me jodas que no la tengo. ¡Ah! ¡Me había asustado! ¡Me había asustado! Para que venga el agua, que suba el agua, que suba, que suba, que suba. Ahora sí. Me había asustado, digo yo. Perfecto, perfecto.
Argentina eternamente con inflación. Y sí, nos vamos al muere. Es que estábamos condenados. De que no te vengan a decir, ah, si votabas a Macri el país iba a estar mejor, las pelotas. Si votábamos a Macri íbamos a morir. Si votábamos a Alberto también íbamos a morir. Estábamos totalmente condenados. Era como el capítulo de los Simpsons ese. Elijan a quien elijan, su país está condenado. Bien condenado. Era igual. Así que bueno, hay que aguantar. Hay que subsistir, sobrevivir. Y ya veremos qué nos depara el futuro. ¡La puta madre! ¡En serio! Le erré. ¡Te he fallado! Vamos a esperar que suba el agua y baje de nuevo. ¿Hay alguno de España por ahí? ¿Alguno de Españita? ¿De viva España, arriba España? No creo, ¿no? Esperemos que suba de vuelta porque me distraigo viendo el chat. Mi hermoso chat. A ver. Bien. Vámonos. Perfecto. Vamos acá. Creo que te voy a matar con giro. Creo que es arriesgado, pero... pero por lo menos es menos arriesgado que un salto. ¡Ay, qué lindo checkpoint! ¡Qué hermoso que sos checkpoint! Bien, te mato y vuelvo aquí. Excelente. Tsugi. No sé qué activé, pero algo seguro. Perfecto. 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 Subamos acá. Bien. Estas nitros hay que saltarla. Tener cuidado con esa cosa. Llegué con lo justo. Pierdo la fruta Wumpa, pero eso no importa. Es lo de menos ahora, Lo importante es agarrar todas las cajas posibles. Esperemos que vuelva a subir el agua. De paso, leo el chat. Arriba de España. Creo que incluso tiene subs brasileños. Sí, eso es verdad. El otro día los vi. El otro día los vi. Eso sí. Buenas, Javi Wario Luminari. ¿Cómo estás? Saludos. Saludos, saludins. A ver. ¡Casi me muero! ¡Casi me muero por esa vez! Tengo que dejar las putas Goomba. Tengo que dejarlas. Yo me voy a quedar acá, tranquilo, nadie me apura. Nadie me apura, nadie me apura, la la la. Yo tranca palanca. Tuki. ¡Uf! ¡Casi me muero! ¡No! 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 ¡La concha de su madre! La puta que lo parió, boludo. No puede ser. Me quiero cortar las pelotas. Yo solo me suicido. Yo solo me suicido. A ver. Tranquilo, Javi Wario. Un pequeño aporte para apoyar el canal, Javi Wario. Kazuki-san, te mando. Pero un abrazo enorme. Muchas gracias por ese aporte. Que viene de maravilla, y por leerte me morí, pero no pasa nada, muchas gracias. No entiendo por qué la alerta no saltó. Debería saltar. Ahí está. Ahí está, la querida Palutena. Abrazo y beso grande, muchas gracias, Kazuki-san. Un pequeño aporte para apoyar el canal Javi Wario. Muchas gracias, Kazuki-san, siempre ahí aportando su granito de arena, con su membresía, como es un warrior de calidad, y también con... mira, lo puso dos veces. Dos veces se puso la alerta. Bueno, lo vale. ¡No! ¡Pero Crash! ¿Por qué? No, no jodas, me quedan... no, me quedan cuatro vidas y este joystick empieza a fallar. Necesito el otro. ¿Habrá cargado? Para. No puedo jugar así. A ver. No, cerrar. Mirá. ¿Ves? ¿Ves que anda del culo? ¡No! Dispositivos. Apagar dispositivo. Apagar. Apagar. Perfecto. Y ahora voy a ir con este rojito, que este funciona mejor. No tiene batería, la concha. A ver si puedo jugar conectado con el cable. A ver si llega. Creo que llega, Va a ser un poco más incómodo. Pero por lo menos llega. Con que no.
No pierdo. Ahora sí, a ver. Ahora sí. Porque no puedo jugar así. No puedo. Literalmente me muero por eso. Sáquenme de Latinoamérica, dice K-Dash. Sáquenos a todos. Ahora sí. Tuki. No. No llego. Decidí volver sobre mis pasos porque no llegaba a romper todas las cajas rápidamente. Ahora sí. Tuki. 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 Perfecto, perfecto. Me olvidé de cargarlo porque hoy no planeaba hacer directo, ¿viste? Y digo, no, hoy no hago directo, no lo pongo a cargar. Mañana hago cof, pero digo, no, hay que adelantar Crash, hay que adelantar. Y si me sobra tiempo, mejor, porque hay que adelantar Crash, ya que la semana que viene ya es 2 de octubre, el viernes que viene, y ya vamos a tener el primer gameplay de Crash 4. O sea, necesito sí o sí terminar Crash 3 antes de que eso pase. Así que va a haber muchos gameplays de Crash hasta que lo terminemos. Y si muero, peor, porque más tiempo nos toma. Más tiempo nos toma. Así que hay que rezar para que no muramos tanto y podamos pasarlo lo más rápido posible. Como recién, mirá que estuve ahí nomás de ganar el nivel y me morí como estúpido. Esperemos que baje el agua y vuelvo por esa caja. No voy a arriesgarme. Perfecto. Explotamos las nitros y debería estar, ¿no? ¡A tu casa, nivel, Sorongo! ¡Vámonos! ¡Woo! ¡Vámonos! Bien, 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 bien. Costó, pero lo logramos. Julio JL, saludos. Crash va a quedar traumado con el agua de tanto ahogarse. Sí, como Sonic. Sonic le tiene terror al agua y Crash está en camino de eso. Está en camino de eso. Tan 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 tan. ¿Es muy posible que la próxima semana revelen personaje de Smash? ¿Me están diciendo? ¿Será? Me encantaría. Vamos contra el mecha de Dr. Eggman o Dr. Energin. Es muy parecido al mecha del Dr. Eggman, boludo. Es muy parecido, así rojo. ¿Qué quieres hacer varias rondas? Cuando esto termine, veremos quién está obsoleto. Obsoleto. Doctor Energin obsoleto. ¡Vamos, Coco! ¡Vamos, mi Coquito! Vamos, a ver. Disparo rayo láser. Perfecto. Misil. Perfecto. ¡Muere! ¡Muere, monstruo! Bien. Le destruimos el nepe. ¡Corre! ¡La concha! Me dio. Hay que aprovechar y dispararle a la... a sus sombreras. ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Explícaselo, Coco! ¡Explícaselo! ¡Oh, puta! ¡Deja esa metralleta! Me faltan las metralletas de cada brazo. El tema es que no me puedo acercar mucho. ¡Ah! ¡No! Bien. Le queda el brazo para el FAP. ¡Vamos! ¡Perfecto! Todavía tengo 66% de vida. ¡Listo! ¡Jeje! ¡No! ¡Se transforma! Energin modo bestia. A Red Digimon. ¡Vamos, pura! ¡Una fusión! ¡Se encastra! Vamos a darle. Ahí en el nepe de vuelta. ¡Ay, hijo de su madre! ¡Me sacó un huevo de vida! No. Me está dando con de todo. Pero increíblemente, ¿eh? Uf, no. Uf, pero lo que es esto. La cantidad de misiles que me está tirando.
Pareces Main Samus ya, tantos misiles. Soner de mierda. Muere. Muere. Bien, 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 bien. ¡Salí de ahí, Coco! Uf, casi me muero. Bien, bien, bien. Me falta ese brazo derecho molesto. Bien. Y le queda acá arriba. ¡Perfecto! ¡Muere! ¡Vámonos! Fruta. Listo, tengo la fruta, la bazooka. Para disparar una fruta a un punto, mantén L2 y pulsa, saca el arma, apunta con los botones de inyección y dispara con círculo. Tenemos la bazooka fruta Wumpa, listo, perfecto. La bazooka de la fruta Wumpa. Vámonos, Coco, vámonos. Vámonos a casita. Hermoso, hermoso. Casi me mata. Veía misiles por todos lados, pero lo logramos. Lo logramos, chat. Se rumorea que viene otro personaje de SNK para Smash, dice K-Dash. ¿What? Si es otro personaje de SNK, Metal Slug. No tenía conocimiento absoluto de ese rumor. El fin se acerca. Reúne otros 5 cristales y habrás arruinado mis planes. ¿O no? Es un manipulador. Es un manipulador el Cortex. Pero de acá a la China, ¿eh? Bien, vamos a borrarlo por las viudas. Perfecto. Si lo de otro SNK sería espectacular. La otra semana llega Crash 4 y Crash a Smash Bros. Ultimate. Uf, ojalá, King K. Rool. Ojalá. Ojalá te escuchen. Bueno, el último. La última zona, podríamos decir. Los últimos 5 niveles. Y los últimos 5 cristales. 21. 22, 23, 24 y 25. Gone tomorrow. Vamos, Crash. Vámonos, vámonos. Auxilio, me desmayo, quiero unas Nakorurus, dice Esteban. Denle Nakorurus, se las merece. Felicidades por su bebé, muchas gracias. Ahora mismo está durmiendo con su madre. Sin su madre, la puta madre. Sin mi esposa, yo creo que no podría seguir en YouTube. La verdad, ya llevo. Ya la próxima semana cumple un año, mi hijo. No, uff. Estoy perdiendo vidas a lo boludo, pero porque no sé cómo pasarlo, Ay, esta era una pelotudez. La semana que viene ya cumple un año, mi hijo. Y la verdad que ya llevo un año siendo youtuber y siendo padre a la vez. Y al principio se complicó. Al principio se complicó. Pero después nos pudimos adaptar los dos, por suerte. Y lo pudimos sobrellevar. ¿Cómo era esto? Perfecto. Vámonos. Este tipo. No, me jodas, estaba el checkpoint ahí, por favor, Crash. ¿Por qué, Crash? Bien. A ver. Este nivel va a costar, Y yo lo peor de todo es que muero, o sea, cayéndome, porque si no por lo menos Aku Aku me salva. Nah, eso me pasó por apurado. Perdí a Kwaku por apurado y por ansioso. Y yo. ¡De vuelta! Aquí también debes tener la gema de color, ok. Entonces no podemos completarlo del 100%. Ok. En el último nivel hay otro nivel de moto, no me jodas. Otra vez a sufrir con la maldita moto. Yo pensé que ya se había terminado. ¡Upa! Tiro frito. Usa la. ¡Oh, es verdad! Tengo la vas. ¡Tengo la fruta! ¡Listo! ¡Giné! ¡Me he olvidado, boludo! Muchas gracias, Miguelitos. Muchas gracias. ¡Te debo todo! ¿Cómo me olvidé de esto? ¡Ahora soy Dios! ¡Muere! Hackeas el juego con la fruta Wumpa. La bazooka fruta Wumpa. Tienen que agregarla. Si Crash es jugable en Smash. Tiene que estar en el mobset. No puede no estar. A ver, a este creo que no lo voy a poder matar, ¿o sí? No. A este no. Ya era demasiado, pero igual me re sirve. ¡Tuki!
¡Qué boludo! Yo tratando de pasarlo como una persona normal cuando tengo esto. Mirá, boludo. Era una boludez. Un capo, Miguelito. Nadie me lo dijo en el chat. Solo él, ¿eh? Nadie se dio cuenta. O por lo menos lo leí solo a él. No. La puta. Uy, casi me muero. Ok. A ver. Ok. No te puedo creer, pero ¿por qué? Bueno, por lo menos tenemos checkpoint. Por lo menos tenemos checkpoint. ¡La concha de la lora! ¿En serio, perrito? Digo, por lo menos tenemos checkpoint. Las pelotas, me dijo. Las pelotas, tu checkpoint duró menos que... Ay, Dios mío, qué hijo de puta. Vamos de nuevo. Jaiwario parece que tiene la gema roja. A ver. Sí, tengo la gema roja. Tengo 3 gemas de color, de hecho. Me faltan solo 2. Me dice... ¿A dónde estaba el comentario? Me lo pasé. Me lo pasé. Bueno, ya me lo pasé. Bueno, Esteban, si estás ahí, dime si con la gema roja puedo pasar este nivel al 100%. O sea, puedo obtener la gema de las cajas, básicamente. En Crash 4 agregaron algo, que es cuando vos saltás, te muestra dónde estás posicionado con un círculo amarillo. Eso va a ser, pero, una ventaja espectacular, porque uno cuando salta no sabe dónde carajo está posicionado. O sea, la sombra apenas se ve. Entonces en Crash 4 te muestra abajo un círculo amarillo donde estás posicionado, y eso va a ser una ayuda, pero para mí, espectacular. Sobre todo que yo siempre me caigo por esa mierda. Para 3 misiles y después a tomar por culo, perfecto. No dispara más de eso. A ver, científico Tuki. Yo me pregunto, ¿las frutas Wumpa se gastan cuando haces eso? Y cuando no tenés fruta Wumpa, ¿no los puedes usar más? Son preguntas que no me dejarán dormir en la noche. Bien. Vamos por ese checkpoint. ¡No! ¡Casi me muero! A ver. Vamos a usar esto y vamos a romper las cajas, ya que estamos también. Así no tengo que hacer tremendas maniobras. ¿Llega hasta allá? A ver. Creo que llega, pero... No, no le da ni en pedo. Está muy lejos. A ver, fueguitos. Vamos a esperar un poquito más. Perfecto. Ok. Acá hay que regresar. Allá veo el problema. Tuki. Yo si lo aprieto. A ver desde acá. Con el cañón. Excelente. Excelente. No tengo ni que regresar. Es que rompí el juego con la bazooka. O sea, acabo de romper el juego. A ver. A ver si llego a esta. Tuki. Tuki. Perfecto. Quiero ver si desde lejos puedo. No, quiero matar a esta mierda desde lejos. Creo que la maté, ¿no? No gasta puta bomba ahora que me doy cuenta. Ok, me queda. Esta caja, esta no la tengo que romper. Porque me queda una ahí. Que es esta. Tic. Y ahora matamos a este también. Muere, Giné. Y ahora sí, debería estar acá arriba. ¡No! Ok, algo estoy haciendo mal. O... Ok. Necesito ayuda. En este nivel necesita la gema verde, me dice Cofero Blacksmith. Entonces no puedo obtener esta que está aquí arriba. O hay un signo de exclamación que no me lo estoy perdiendo y no lo veo.
¿Qué dicen ustedes? ¿Rompo, no lo rompo, lo dejo ahí? Es que si no, no puedo... Avanzo, ¿no? Porque no... No hay forma. Porque acá ya me voy a otro lado con esto. Creo que F, ¿no? Ay, es una lástima, ¿eh? Bueno, vámonos. Sí, lo que dice Sasuke en el chat es así. No, la barra no avanza porque deben donar en el link que spamea el Nightbot ahí en el chat, o el link que está en la descripción, que es el mismo. Y ahí sí avanza, porque si no, Streamlabs no te lo cuenta, porque va al super chat. Entonces Streamlabs dice como que lo reconoce como que no es. Igual, obviamente, yo sí lo voy a contar después fuera de cámara, cuando termine el directo, le sumo lo que ha donado Kazuki-san, así que no se preocupen por eso. A ver, maldita cosa. Perfecto. Una lástima, ¿eh? ¡Vuelve! Perfecto. No lo rompas. El signo está en la ruta de la segunda gema. No lo rompas, espérate. Ok, creo que no la rompí, ¿no? ¿Lo puedo matar esto con la... con esto? Pues no lo puedo matar, pero sí le pude... También. ¡No! La cagué, ¿no? Sí. Porque tenía que dejar la TNT para que después explotarla cuando esté en las cajas. Bien, vamos a morirnos y vamos a hacerlo de nuevo. Vamos, por suerte tengo acá el checkpoint. Nada grave, no hicimos nada grave. Podemos volver rápidamente. Son errores que los cometés después. Te das cuenta, ¿viste? ¿Cuántas vidas tenemos? 4. Bueno, no tenemos que tratar de cometer más esos errores porque morimos como boludos. Bien, perfecto. Excelente. Bien, esta sí. Pero la de arriba, no. O sea, esta TNT no. Esa la dejamos. Perfecto. ¡Arriba! ¡Ah! Bien. Ok. Muerte. Checkpoint. Perfecto. No llega, ¿no? Ah, sí, mirá. Traspaso, escenario y todo, inclusive. Muere. Perfecto. Gema verde. Nos faltó la gema verde. Entonces, si nos faltó la gema verde, no sé si vamos a poder pasarlo. Mirá, a una puta bumpa que hemos de la vida. No me jodas que me acabo de pasar el bonus. El bonus te pasaste. Javi, te acabas de pasar el bonus. No me jodas. Por suicidio. No lo vi el bonus. No lo vi, te juro. A ver. ¿Dónde está el bonus? Díganmelo, por favor, me lo pasé. Más atrás. Está por acá. Esto no es el bonus, ¿eh? O sea, es lo de la gema verde que no puedo pasar. Vuélvete. Ok. ¿Dónde mierda lo...? No lo vi, te juro. Te juro que no lo vi. A ver. ¡Ah, mirá! Es verdad. Gracias. Gracias, Warriors. Gracias, Warriors. No sé qué haría sin ustedes, ¿eh? Gracias. A ver. Ok. Easy por ahora. Perfecto. Tarán, tan, tan, tan. ¿Cómo coño hago eso?
Era desde la otra plataforma. Es que soy imbécil, lo quise hacer así. Lo quise hacer así, pero bueno. Juanito Pernia, gracias por estar en el directo, saludos. Acá tiene que usar la bazooka. Y sí, tengo que usar la bazooka. Es que, como me olvido que la tengo. Me olvido que la tengo. Tac, tac, tac. Perfecto. Este nivel es imposible pasarlo sin esto. Mira esto, mira estos nitros. ¡Woo! No funciona, ¿eh? Aprieto doble salto y no lo hace. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Vámonos, vámonos. Perfecto. Falta Celeste a Celes, ¿eh? Celestia no está hoy. Sea, siempre están los directos de Crash, por eso lo digo. Capaz que ni se enteró que hubo directo hoy. Vámonos. Perfecto, ahora sí. Excelente, muy bien, 10. ¡Vámonos! ¡Woo! Nos vamos a faltar cajitas, me parece. Y ahora es cuando morimos estúpidamente, ¿no? Y ahora es cuando morimos estúpidamente y nos caemos como un idiota y echamos todo el bonus a perder. Porque tenemos que pasarlo de nuevo. A ver, Tuki. Bien. Listo. Vámonos. Perfecto. Ahora sí. Ahora vámonos. Vámonos. Javi, ¿te puedo hacer una pregunta sobre un análisis Smash? Por supuesto, Cell, dímela y yo te la contestaré con todo gusto. A ver. Perfecto. Vamos a matar a estas cosas primero antes de que... ¿Lo puedo matar ya de ahí? ¿Solo le disparo? No. Vámonos, 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 vámonos. Tuki. Ok, acá vienen los misilazos. Derecha, izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Y... Nos quedamos cortos. Una lástima. Era por la ruta verde seguramente. Pero bueno, ya tenemos el cristal. Y vamos a casa. Y nos vamos a casa. A ver, el lunes iba a decirte que el análisis que te iba a enviar es un tipo planta llamado Sceptile, ya que es uno de los Pokémon de juego que me gustaría ver en Smash Bros. Ah, sí. Sí, Sceptile es uno de los más queridos, supongo, de su tipo, ¿no? Pero no, dudo que llegue a Smash por el hecho de que, o sea, es de tercera generación. ¿Por qué llegaría? No tiene sentido. Tiene más sentido que lo haga inclusive el macaco. Ay, ¿cómo se llamaba? Rillaboom. ¡No! Otra vez. Vámonos, Crash. ¿Qué policía? Iba bien. Policía, qué necesidad. Pozo, qué necesidad. Bueno, no importa. Acá sabemos que la primera partida siempre es para agarrar las cajitas. ¿Pero qué le pasa a la policía? Antes no hacía esas cosas. ¡Córrete tú! Tuki, Tuki. ¡Está borracho ese policía! Perfecto, tac, tac. Bien. Esta va a costar ganarla. Me cago en todo. No sé por qué no dobló. Los policías están borrachos ahora, ¿eh? No me la esperaba para nada. Bueno, lo importante en esta primera partida es reconocer el mapa, agarrar todas las cajitas, así agarramos la gema. Después vemos el tema de... Hijo de su madre. ¡Correte! No llego. Y ya tengo que reiniciar. Y ya tengo que reiniciar el maldito nivel. Maldito, maldito, maldito. Vámonos.
¿Por qué hiciste clickbait con Morrigan? No hice clickbait. No fue clickbait. ¿Por qué me siguen diciendo eso? O sea, entiendo que la miniatura se parezca, pero es obvio que no es real. O sea, no se anunció nada. ¿Cómo van a anunciar algo a las... ¿Qué hora es en sus países? Mira, ya me lo perdí. Son las casi 12 de la noche acá y en México deben ser las 10. Es imposible que anuncien un personaje tan de noche. Y además, en el título dice Análisis Smash, en los otros Análisis Smash siempre puse eso. Así que está en la descripción. Yo no siento que haya sido clickbait. Si te hubiera puesto, no sé, la miniatura solamente y te hubiera dicho, mirá, Morrigan se confirmó para Super Smash Bros. Ultimate, ahí sí sería clickbait. Pero yo siento que no hice clickbait. Es una miniatura que es, por ahí el render se parece al de Smash. Ni siquiera es un render de Smash, o sea, es una figura de acción de Morrigan. Así que me cago en la policía de mierda. A ver. Y me lo perdí. ¡Ah! Este nivel me va a hacer parir. ¿Qué porquería, eh? A ver, 22. Vamos a ver, vamos a ver. Ese Pokémon no sale en la Pokéball. O sea, Sceptile, estoy equivocada, ya que son muchos. No, Sceptile creo que no sale en la Pokéball. Al menos en Ultimate no. En Wii U ya no sé. No recuerdo, pero en Ultimate no está. Pero igual está bien la duda, Jesse. A ver, policía, hermosa, querida. Córrete tú. A ver. Bien. ¿Cuántas cajas son en este nivel? 20. No son muchas encima, o sea. Es cuestión de. De agarrarle la mano. Ir tranquilo, porque no importa si salimos últimos. No interesa si salimos últimos. Lo importante es atrapar todas las cajitas. Bien, como esta. Policeman. Policeman de vuelta. Y la puse. A ver. Bueno, a veces me viene bien que me choque porque si no voy muy acelerado para las cajas. 12 de 20, nos quedan 8. Excelente, a ver. Hay que saltar dos rampas consecutivas. Vámonos. Perfecto. 14 de 20. Vamos por acá, perfecto, muy bien. Bien, vino bien el choque, vino bien. Vino bien para frenarme porque venía mucha velocidad. Obviamente después cuando tenga que salir primero no sé cómo coño voy a hacer. A ver. Bien. Quedan 6. No te puedo creer, no la vi. No la vi. No la vi. No, me quiero cortar las pelotas. Vamos a hacer una cosa. Vamos a intentar pasar la carrera primero. Las cajas lo dejamos para después. Vamos a intentar pasar la carrera si avanzamos con el cristal y después vemos qué hacemos con las cajas. Aunque bueno, vamos a ver qué onda. Si haces el análisis de Smash de CJ de GTA, te puedo ayudar, soy un experto en GTA y tengo una gran idea de moveset y contenido del personaje. Claro, envíame a mi mail, Javi Warrior Returns, la idea que tengas sobre CJ. Y vemos. No. Ah, no, es cierto que iba a hacer carrera ahora. No importa las cajas, no importa, no importa. Envíamelo a mi mail y vemos si me gusta el moveset. Le damos para adelante. Igual no sé si voy a hacer el de CJ ahora. Quizás sí, quizás no. Creo que voy a poner unos tres personajes a votar en la comunidad. Y que la gente elija. Que se mate ahí en la encuesta y que elija. Bien. Vamos, cuartos. ¡No! Policía de mierda. ¿Qué otros personajes le gustaría ver un análisis Smash?
No importa si hay poca probabilidad. Tiene que ser el único requisito que pido, que sea un personaje de videojuego. El único. Más de eso no pido. Porque no me vengan ahí con Iron Man, con Naruto. No, eso no lo voy a hacer nunca. No, me cago en todo. No vengan con Shrek, ¿me entendés? Tiene que ser un personaje de videojuego. A ver. No pude agarrar el turbo. Creo que ya no llego, ¿eh? Aunque veo a los tres ahí. Están ahí nomás. Lo tengo ahí. Está en la bolsa. ¡No! ¡Tan cerca! Le soplé la nuca. Le soplé la nuca. Casi, casi, ¡Uf! Reimu. Ah, ese, yo digo, es Sasuke. No, de Reimu no creo que lo haga, es muy complicado. Es muy complicado. Y aparte mucha gente no lo conoce, no la conoce tampoco, así que... Sobre todo en mi canal, ¿no? Es muy complicado Reimu porque... Es muy complicado el moveset, es muy complicado. Si alguien se animara a hacerle un moveset... Y veo si me convence, quizás lo haga. Pero es complicadísimo, me rompería la cabeza tratar de hacer un moveset para ese personaje. Yo sé que es solicitada en Japón y demás, pero... No. Bien, vamos cuartos. Bien. Perfecto. Me queda el segundo y el primero nomás. Pasé raspando el pozo. ¡Oh, puta! ¡Qué hijo de su madre! Iba bien, Iba bien, pero no pasa nada. Todavía se puede. Todavía se puede. Vámonos. El segundo me está rompiendo las pelotas. Es que lo empujo directo. ¡Escape! ¡Vamos! ¡No! ¡No te puedo creer! ¡Le erré por un centímetro! ¡No jodas! ¡Estaba muy cerca! ¡Ay, Dios mío! A ver qué más me dicen ahí. Bueno, Reimu nomás. ¿No hay otro? ¿No tienen otro? ¿Otro? Sora puede tener un traje de Mickey. De Sora ya lo hice. El análisis match de Sora hace un tiempo ya. No hay otro más que quieran ver, qué sé yo. Me pedían mucho a CJ. ¿Qué más me pedían? La verdad que no me acuerdo cuál más. Fue quizá alguna publicación pidiéndole a la gente que me pida personajes. Oh, ya me acordé de uno, que lo voy a hacer. Axel y Blaze de Street of Rage. Ya que llegó el juego a Switch y revivió de vuelta la franquicia. Y además, no hay personajes. Hay pocos personajes. No hay personajes en Smash Ultimate que representen el beat'em up. Sería una buena elección. Además de que pertenece a Sega. Y que Sega yo creo que sí prestaría los personajes para Smash. Sería una buena opción Street of Rage. Yo sé que por ahí Final Fight es un poquito más icónico, pero... La concha de tu madre. Pero... Street of Rage está muy bien hoy en día. Está más vivo que nunca. Así que Axel y Blaze sería un análisis Smash interesante. Más que nada Axel y Blaze porque ellos dos son los protagonistas más destacables. Y eso que mi favorito es Adam. Pero...
Siento que si entran, entraría uno de los dos o los dos. El tema es que no se parecen mucho los movimientos. Yo creo que haría quizás un análisis Smash para Axel y otro para Blaze. O como hice con Leon, uno para ambos. Con Leon y Shield, bueno, haría lo mismo para Axel y Blaze. Ya veré qué es lo que hago, pero ese es otro personaje que veo ahí. ¡Voy primero! No la cagues. No la cagues, no la cagues, no la cagues, no la cagues. ¡Casa! ¡Vámonos! Bien, bien, bien. Bien. El protagonista de Sky Blazer, te mandé su moveset hace mucho tiempo. Luego lo reviso, veré qué onda. La verdad no conozco el juego ni el protagonista, así que... Bueno. Hemos pasado el cristal. Vamos ahora a la gema. Hay que agarrar todas las cajas, tranca. Así que bueno. Knights. Uf, Knights está re muerto. Está más muerto que Darkstalker. Hitman, 47, por supuesto. 47, algún día voy a hacer su análisis de Smash. Por más que la probabilidad sea casi nula, porque no hay ningún juego de Hitman, no hay nada, me encantará hacer ese análisis de Smash. Lo más complicado va a ser hacerle un especial hacia arriba, pero creo que tengo una idea. Una pequeña idea tengo. El resto es más fácil todo, más sencillo. Nah. Es que es un sorete, te cierra el camino, no te deja pasar. Es un sorete. También me gustaría hacer el análisis de Smash de Nakoruru, pese a que Nakoruru sea casi imposible que esté en Smash porque ya está como espíritu. Si no, ¿para qué la iban a agregar al Spirit Board de Terry? También podría ser una buena opción. Yo creo que si de SNK llega algo a Smash, va a ser Metal Slug porque es el único que no está representado en espíritu ni nada. A ver. Vamos a concentrarnos. Mientras ustedes me van diciendo ahí en la caja de comentarios qué les gustaría ver, qué análisis de Smash les gustaría ver. Perfecto. Este solete me cierra el camino. Perfecto. A tu casa. Policía, ole. Bien. Vamos bien. De momento vamos bien. Hay una caja que no la podemos perder, que está a la izquierda, que fue la que nos perdimos la última vez. Así que hay que ir despacio. No hay prisa. Esta no es. Está a la izquierda, escondida detrás de un cartel, me parece. O algo así. Perfecto. Ahí es donde habíamos llegado antes. 14 de 20. Creo que detrás de este cartel creo que está. Creo. No estoy seguro. No. De este no. A ver. Estoy cerca, sí. No quiero agarrar turbos porque quiero ir lento por la caja esa. Creo que detrás de esta está. Creo que sí, creo que sí. Sí, ahí está. Perfecto. Esa me había perdido la última vez. Perfecto. Excelente. ¡No! ¡Te puedo por! A la derecha estaba. ¡No! ¿Por qué? Estaba a la derecha. ¿Por qué? ¿Por qué? Por mirar cuánta caja me faltaba. Justo cuando miré que eran 19 de 20, la vi ahí a la derecha. Digo, no. Quiero cortar las pelotas. Me quiero cortar las pelotas. A ver, nivel. Maldito nivel. ¿Cuánto vamos de directo ya? 1 hora 20. Quiero terminar estas 5 ya. Así ya el próximo directo empezamos a limpiar las gemas. Y el próximo directo de Crash va a ser el día domingo. El día domingo estaremos haciendo directo de Crash otra vez. Hay que terminarlo lo más rápido posible. Bien. Después creo que el día martes haré otro, si es que es necesario. Si terminamos Crash y sobran días,
por ejemplo, si lo terminamos antes del martes, o sea, si el domingo lo terminamos, lo cual dudo porque todavía nos falta... Hay que jugar todos los contrarreloj, ¿no? O sea, hay que conseguir reliquias. Ya ni me acuerdo cómo era este Crash. Es el que menos jugué en mi infancia. Yo jugué más... El 2 me lo sabía de memoria. Lo jugué muchísimo. Lo habrán notado porque lo pasamos rapidísimo el 2. El 1 también lo jugaba mucho, pero el 3 no lo jugué tanto. Lo jugué una sola vez o dos, como mucho. Este es el Crash que menos he jugado. Inclusive he jugado más el Crash Bash que este. Pero sí lo había pasado cuando era chico. A ver. Bien. Tic, tic. Bien. Ahora falta esta caja que siempre me la pasaba, que no hay problema, ya sabemos dónde está. Recuerden, mañana a las 11 de Argentina, o quizás un poquito antes, directo de KOF, vuelven los directos de KOF. Vamos a empezar con KOF 94 Rebound. Luego seguiremos con KOF 95 la próxima semana, después 96, así. Un directo de KOF cada semana, a ver. Para ir ya tomando ambiente en el canal. Y después de KOF... Uf, casi me la pierdo. Y después de KOF, ¿qué seguirá? Se preguntan. Bueno, pues más juegos de SNK. Quizás retomemos la serie de... ¡No! ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ves? Me pasa por hablar. Me pasa por hablar. No me concentro. Hablo de otras cosas. No, vamos a hacer una cosa. Vamos a pasar el 23, 24 y 25. Porque si no voy a estar todo el día con esa. Y la gema después la conseguimos. A ver, gema verde. Ok, vámonos. Después de KOF voy a seguir. O retomo la serie de Samurai Shodown, que la dejé a medio terminar, o jugamos Fatal Furies. Todos los Fatal Furies hasta que los terminemos. Así que bueno, ustedes después me dirán cuál les gusta más. Pero vamos a jugar juegos de SNK. Después también algún que otro Metal Slug. También puede ser. Así que va a haber contenido de SNK para rato. Justo lo vi, Justo lo vi. Perfecto. Tan, 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 tan. Checkpoint. Bien. Alfombra mágica. Rápido. No, siento que voy a morir, No me arriesgo. Mejor no me arriesgo. 14 de 75. Bien. Esperemos. Siento que tengo el bazooka, es verdad, los puedo matar. Me olvido que tengo el bazooka, checkpoint. Boom. Me olvido que tengo esta preciosidad. Bien. A ver si lo puedo matar a este. Creo que murió. Creo que murió, pero... Así, ¿verdad? Murió. La primera vez que veo que se puede matar a este tipo. Perfecto. Bien, ruta de la muerte tenemos aquí. Perfecto, muy bien. Vamos a la ruta de la muerte, señor. Creo que nos dará la gema verde, ¿no? La gema verde. Si terminamos Crash 3 antes de que salga Crash 4, nos va a quedar... Uf. Nos va a quedar un espacio quizás para algún otro directo. Y ahí es cuando... O jugamos Smash. Checkpoint. Ahí es cuando jugamos Smash. O empezamos nueva serie de Hitman con Hitman 2. ¡No! Me olvidé el cuchillo. Me olvidé el cucutu cuchillo. A ver. Deja de molestar, por favor.
perfecto. Excelente. Es que tengo tantas series y juegos. ¡Me cago en el cuchillo de mierda ese! Me tiene podrido, Me está haciendo perder un montón de vidas. Es que tengo muchas series para jugar. Cuando terminemos Crash, después puede venir Crash, ¿cómo se llama este? El Crash Team Racing. Gema verde. Y ahora nos morimos, ¿no? Pa' suicidio. ¡Wow! Perfecto, ya tenemos la gema verde. Nos falta solo una gema de color. Ahora que me doy cuenta. Sí, nos falta solo una. Che, pero, pará. ¿Y ahora cómo regreso? Estoy confundido porque estoy confundido ahora mismo. Tenía que. Aquí no tomes los checkpoints metálicos. Ya lo tomé. F entonces. Tengo que pasar el nivel de nuevo, ¿no? Me cago en todo. Bueno, no pasa nada. Ganas de romper la bola nomás. No tenía que haber agarrado el checkpoint metálico, es verdad. Pues estaba dentro de... Estaba dentro de esta mierda. Ahora tengo que pasarlo. ¡Ah! ¿Por qué agarré el checkpoint metálico? Ahora tengo que pasarlo así. ¡Y mirá! ¡Estoy perdiendo vida! ¡Como boludo! Cuando ya lo tenía ahí en la bolsa, lo había pasado. No, ahora tengo miedo, Ahora tengo miedo de perder la gema verde. Tengo cagazo ahora de perder la gema verde. Tengo miedo de perder la gema verde. ¡Oh! No, voy a perder la gema verde, la puta madre. Por favor, por favor, por favor, no, no quiero perderla. Justo cuando yo había llegado. No, mirá, encima pierdo la Aquaco de forma estúpida. Vamos, vamos, concentración. Concentración. Concentración, muy bien. Vámonos, vámonos. Vámonos. Listo, ya tengo la gema verde asegurada por lo menos. ¡Qué mierda, Y no regreso al lugar seguro donde me fui, ¿no? No, regreso mucho más adelante. Bueno, hay que pasar el nivel de nuevo, entonces. ¡Ay, dale, Crash! ¿En serio me estás diciendo? ¿En serio me estás diciendo, Crash? Puedo creer, me quiero cortar las pelotas aún, ¿no? Vamos a tener que volver a pasar todo de nuevo. F. F en el chat. Estoy perdiendo de una manera estúpida. Es imposible que lo logre con esta vida, Yo creo que hasta acá llegué, voy a tener que reiniciar el nivel. A ver si lo logro, no creo, No creo que lo logre. Envíenme en Akururu, pero está complicado el asunto. A ver.
No, no te puedo creer. La cámara no ayuda, eh. Casi me muero de nuevo. No me digas que no tengo que ir por acá. Creo que tengo que ir por allá. Porque no... Sí, porque no veo... No veo forma. Quizá me morí. Es por acá entonces. Check. Justo agarré el checkpoint igual, eh. Estoy jugadísimo. Jugadísimo estoy. Match point. Por favor, vidas. Vidas, necesito. Vidas. A ver. Tenemos cero vidas. Va por culo. Horrible Javi Wario, horrible Javi Wario. A ver, vamos de vuelta. Ya estoy manco, ya es la hora de... Ya es la hora de Javi Wario manco. Veníamos muy bien hasta que llegó la hora de Javi Wario manco. Jokeman, saludos, buenas noches, ¿cómo está el Lord Cop? Llegó tarde, llegué apenas del trabajo. No hay problema, muchas gracias por estar en el directo. Lo aprecio muchísimo. A ver, pum, vale. Vamos a ver este... Más cerca me parece. Destruir, destruir. Perfecto. Bien. Esto no hace falta. Corta bomba. Ok. Perfecto. Y estas las destruimos todas. Perfecto. Y estas también con la... Fruta. ¡Upa! Perfecto. ¡Excelente! ¡Espectacular! Una vida por lo menos nos va a dar. Una vida, ¿no? No te jode. No te jode. No me dio una vida. Ahora sí, por favor. Mirá. Uf. Qué lindo que viene la vida ahora. A ver. Perfecto. Che, lo logré. Lo logré. Lo logré, lo logré. Por favor, no te mueras, Crash. ¡Lo logré! ¡Vámonos! 100% el nivel zorongo este. ¡Bien! 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 100% adentro. ¡Qué grande que soy! No, no, mirá, mirá. Tan, 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 tan. Yo como voy a... Si llega Crash a Smash y tiene esta burla, ¿cómo la voy a spamear? Es hermosa. Bien, nivel número 24 ya. Mad Bombers. Un nivel de los avioncitos. Un nivel de los avioncitos. Vámonos. Coco, no solo nos enfrentamos al Dr. Cortex. También a Uka Uka. Tened mucho cuidado con Uka Uka, chicos. Es un enemigo mucho más peligroso de lo que nadie pueda imaginar. Cortex con Uka Uka puesto. Contra Crash contra con Aku Aku puesto. Bien, ahora es el turno de Crash. Perfecto, vamos primero por las cajas. Son
¿Cuántas cajas son? 11 cajas. Ok. ¿Cómo era para avanzar? Ok, una. Sí, para Gil. 2, 3. Me la redieron. No, me hicieron re mierda. A ver ahí. ¿Ustedes, chicos, planean comprarse alguna consola de alguna nueva de la nueva generación? ¿PlayStation 5? ¡Au! ¿O Xbox Series? ¿Planean comprarse alguna? A ver, cuéntame ahí en los comentarios a ver cómo está esa riqueza. A ver si se la compran o qué. ¡Ah! ¡Hijo puta! Bien. Falta esta de acá y la de la izquierda. ¡Ah! Tengo que destruir estos esos. No entiendo por qué no lo destruye. Ya no tengo más para curarme. ¿Cómo lo destruyo? Le estoy disparando y no pasa nada. ¿Hay algún truco para destruir esto? Creo que ahí destruí uno. Bien. Es cuestión de... Ah, ya entendí. Es cuestión de darle los motores, creo. No, voy a... F. F, Javi Wario. Ay, Dios mío, 3%. 3%. Uf. 3%. Uf, men. No sé cómo mierda estoy sobreviviendo todavía. Con esta vida. Uf. Estoy piloteando como un campeón, eh. Estoy piloteando como un campeón. A ver. Queda ese de ahí. Vamos, vamos que se puede, vamos que se puede. Estoy piloteando, pero... ¡Vamos! ¡Vámonos! No sé cómo mierda sobreviví a eso. No sé cómo sobreviví. ¡Uf! 3% me quedaba de vida desde, no sé, 5 minutos estuve así con esa vida. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Todas las cajas. Perfecto. Baila Crash. Nos lo merecemos. A ver qué me dicen ahí. Me dice... Yo no la compraría para tenerla guardada, así que no. No, Javi, después de ver el precio, mi billetera, yo y mi billetera lloramos, dice. Me compraré el Play 4, pero no sé cuál me recomiendas tú. Y el año inicio de la Play 5 para el nuevo COF, lo quiero con ella. Le tienes que dar las turbinas. Sí, le acabo de dar. Bien, 25. Book Light, último nivel, vamos a superarlo. Uf, casi me muero. Casi me muero. Bien, nivel plataformero. Excelente, son de los que me gustan. Y vamos a empezar matando esta serpiente. Perfecto. Bien. Acá vamos a matar a todo lo que se mueva. ¿El cocodrilo lo podés matar? A tu casa, cocodrilo. Perfecto. La fruta Wumpa es un tesoro nacional. Digo, la bazooka fruta Wumpa. Acá vamos a recuperar vidas, eh. Uf. Vamos a destruir todo primero.
pum, 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 pum. Y, para, mató a la serpiente. Perfecto. Qué fácil que son los niveles con la bazooka. Uf, esto se cae, ¿no? ¡Uy, no! ¡Lucecitos! No, lucecitas, no. Tenés que hacer todo rápido. ¡Aku, aku, vámonos! Tenés que hacer todo rápido, si no te morís. Vámonos, 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 vámonos. Perfecto. Vámonos. No hay tiempo para agarrar Wumpa ni nada. Hay que pasar esto y chao. Aquí se me corta la luz. Perfecto. Y ruta de gema. Bien. Entonces en este nivel sí podemos atrapar todas las cajitas. Bien, vámonos. Casi que no sé cómo carajo voy a hacer esto. Bien. Bien. Ah, pero esto no lo puedo hacer. Vine al pedo. No tengo todas las gemas todavía. Qué estúpido. Qué estúpido, todavía no tengo todas las gemas. Vamos a morir. Vamos a morir. Esto ya cuenta como directo de trasnoche. Pues si lo querés ver así, Selsama, podría ser. ¡No! ¡Mi corazón! A ver, ¿cómo era esto? Cero vidas. A ver, ¿esto era así? No. Era pasar caminando, creo. Bueno, vamos a empezar todo de nuevo porque me desvié con eso de la gema y era esa que tenés que tener las 5 gemas de colores. Y no las tenemos a todas, tenemos 4 de 5. Así que vamos a concentrarnos solamente en superar el nivel. Porque ni siquiera vamos a poder... ni siquiera vamos a poder pasar la gema de todas las cajas. Solamente vamos a poder pasar el cristal, así que... Bien. Pim, 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 pim. Perfecto. Perfecto. Tuki, tuki. No. No. Y me falta la serpiente. A tu casa. No sé por qué no rompí la TNT con la puta, con la bazooka. No me lo pregunto. Perfecto, ya explotó. Vámonos. Tuki y Tuki. No. Mira, no funciona. Mira vos. No te deja hacer checkpoint desde lejos. Ah, ya me acordé de eso. Había hecho la vez pasada. Por eso habíamos pasado. Porque tenía Aquaku. Tenemos que se termine. Ahora. Te puedo creer. Perdí tiempo ya. F a oscuras. Me voy a quedar a oscuras. Se me va a ir, se me fue nomás. Lo bueno es que me alumbró hasta el checkpoint por lo menos. Bien. Bien, excelente, vamos bien, vamos bien. Esperemos que abra la puerta. Ahora. Bien.
Perfecto, vamos al bonus. Vamos re bien, ¿eh? Vamos muy bien. Ahora el bonus no ve una choronga. Pero bueno. No se ve nada. ¡No veo! A ver, ahí estamos. Bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No veo, pero nada. ¡Lo pasé a Sigas! Qué grande que soy. Qué grande que soy. 40 de 40. Qué grande, qué grande. Te juro, sabía una tercera Aku. Bueno, no importa. Lo importante es que lo logramos pasar. Bien, vamos, excelente. No importa, no pasa nada. No me jodas, pero si tenía... No, así me hace perder el tiempo. Tenía inmunidad, dejate de joder. Vamos, checkpoint. Bien, eso es lo importante. Perfecto. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Dónde estoy? Bien. Bien. ¡No! ¡No! ¿Cuántas vidas me quedan? 5, bien. Pensé que me quedaban menos. Cuando empiezo a cometer estos errores estúpidos, cuando ya... Bien. No importan las nitro porque no podíamos completar el nivel, ¿no? Ya me quedó una caja. Me quiero cortar las bolas si podíamos. En serio, no pude entrar al... Ay, Dios. ¿En serio si podíamos completar el nivel? Si podíamos. ¿Qué caja me quedó? No sé qué caja me habrá quedado. Esto duele. ¡Ah! Esto duele en el alma. Esto duele en el alma, eh. Eso duele en el alma. ¿La caja de Aku Aku cuenta? Oh, bueno, no importa. Lo importante es que ya obtuvimos el cristal. Ya veremos después el tema de... El tema de la esa maldita gema. Que por lo menos ya sabemos que se puede conseguir normalitamente. Bien. Boss final. Cortex. ¿Cuándo no Cortex? Vamos. Vamos allá. El boss final. Y ya después viene el verdadero boss final. Que es... Lo que se viene después. Se caga de risa. Se descojona. Lo siento. Aquí es donde se supone que tendría que estar enfadado. Iracundo. Más encolerizado de lo imaginable. Una vez más has burlado y superado a mis mejores hombres. Tendría que estar enfadado, ¿verdad? Y de hecho estamos furiosos, pero parece que has pasado por alto un pequeño detalle, chico de los recados naranja. Ahora tienes todos los cristales, ya solo nos queda quitártelos. O sea, le agarramos todos los cristales a corte, como en el anterior juego o en el anterior. Uf, Cortex con Uka Uka. Bien, ¿cómo era esto? Oh, pelea de máscaras. ¿Yo cómo le pego a Cortex? No me acuerdo. Oh.
Eso me mata seguro, estoy seguro. Hay que esquivarlo por las dudas. A ver, hay una mina, tira cortes. No. Ahí quedaba. Ok, no entiendo. Tengo que esquivar los rayos láser de Uka Uka y Akuaku al mismo tiempo que esquivo los ataques de cortes, básicamente. Está complicado porque te vienen por todos lados. El tema es que también estoy pensando, no sé si me puedo caer. Bien, vamos. ¡No! Es por tiempo. Es limitado. Ok, tengo que quedarme cerca de él entonces. ¡No! Si me quedo cerca de él, me mata rápido. Ok. Ya voy aprendiendo. Vamos aprendiendo. Prueba y error. Ok, a ver. Perfecto. Casi me muero. Bien. ¿Cuántos disparos son? Ya van 3, si no me equivoco. Ok, cuando empiezo a tirar las minas... ¡No! Está complicado este. Todavía no puedo ni golpearlo ni una sola vez. Vamos, Crash, yo sé que puedes. Confío en ti. Bien. Concentración máxima, gente. Concentración máxima. Ahora vienen las minas. Perfecto. Las minitas. Perfecto, primer golpe. Ah, no, tengo que darle de vuelta. Perfecto, darle de vuelta. No. Ah, tengo que tirarlo al pozo. ¡No! ¡No sabía eso! Tengo que tirarlo al pozo. ¿Por qué nadie me lo dijo? A ver. Bien. Vienen las minas. ¡No! ¡Cago en todo! Tengo que ser más rápido. Está complicado, ¿eh? Creo que es el boss más complicado de todo, Crash Bandicoot. Fuera de joda. Los otros bosses finales, el del 1 y el del 2, eran una caca. Comparado, sobre todo el del 2. El 2 es que es una mierda el final boss. No. A ver. Vamos. Pozo. Bien. Y después seguramente se va a volver más difícil a medida que lo vayamos golpeando. Eso es lo peor de todo. Perfecto, un golpe. Lo bueno es que no me arrastra a mí también, porque si me arrastrara a mí también, ahí estaríamos jodidos. Uy, ¿ahora qué es esto? Se están dando con de todo. Bien, viene el tema de las minas. Ok. ¡Puedo creer! ¿En serio? Fin de la partida. Está complicado, ¿eh? Y encima ya me está quedando un poco tiempo de directo. No sé si lo voy a lograr. Por favor, si pueden aportar con su granito de arena, alguna donación, se los agradecería muchísimo para conseguir el Crash Bandicoot 4, que ya estamos finalizando con el 3. Ya la próxima semana sale, el 2 de octubre. Ahí el Nightbot pone el link para los que quieran donar. Muchas gracias a todos, también por su increíble apoyo a esta serie.
Está complicado, ¿eh? Está complicadete. Vamos. Es el final. This is the end. ¿Por qué me conviene girar en círculos así? Creo que sí, ¿eh? En vez de saltar tanto. Seguirles la trayectoria. Bien. Ok. Uno de tres. Uno de tres. Vamos bien. Uno de tres. Esto no sé si se acerca a mí o es random. Yo creo que se acerca a mí, ¿eh? Bien. Ahora vienen las bombas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto. Bien, dos golpes. Ahora, gente, ¿qué pasa en este tercer round? Porque seguramente viene algo nuevo. Uf. Se pelean acá, ok. ¡No! Me quiero matar. No puede ser. Iba bien. Tenía ahí, controlado. Vamos. Dios. No. Bueno, gente, si pierdo acá, lo vamos a dejar para el próximo directo porque ya me tengo que ir yendo. Pero en parte queda bien porque es como que guardaríamos el final para después. Inclusive estoy pensando hacer todo lo de las gemas y después luchar contra el final boss. El tema es que creo que no podemos. Te obliga a luchar contra el final boss, sí o sí. Pero bueno, ya veremos. Por ahí en una de estas lo derroto en esta vida cero que me queda. Uf, hay que tener fe. Vamos. Viene la máscara giro loco. Ok. Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Ay, no te puedo creer! Justo, ¿eh? Justo cerró. Justo. Bien, vamos. Perfecto. Bien. Último, match point. O gano o muero. Sea lo que sea, acá va a terminar el directo. O ganamos o morimos. Vámonos. Encima de las bombas, superamos esto y lo tenemos. ¡Vamos! Para
correr más rápido cuando te puso R2. ¡Bien! ¡Lo pasamos! ¡Lo pasamos! ¡Lo pasamos! Era todo o nada, ¿eh? Iba a terminar el directo. ¡Lo pasamos! ¡Vamos, Warriors! ¡Jeje! ¡No es justo! Quizá debería retirarme a una hermosa playa con un gran refresco en la mano y una chica con grandes bolsas de hielo para mi cabeza. Con grandes bolsas de hielo para mi cabeza. Bueno, este es el final y no a la vez. Es que cuando estoy bajo presión, por alguna razón, resultan bien las cosas. Bueno, primer final desbloqueado. Ahora nos falta el final verdadero, que es el más tedioso, por así decirlo. Tenemos que trabajar duro para ese final. Creo que con suerte nos quedarán 2 o 3 directos más. Con suerte. Porque tenemos que agarrar, creo que todas las reliquias, todas las gemas para sacar el verdadero final, ¿no? Bien, creo que esto lo podemos omitir. Sí, perfecto. Perfecto. Uf, he derrotado a los 3 Cortex. Excelente. Bien, guardamos. Tenemos el 52% del juego. Perfecto. Bueno, ahora hay que ir aquí, en el próximo capítulo, a agarrar esa reliquia, y lo mismo con todos los niveles. Le quiero preguntar, bueno, después me lo dirán seguramente, pero es necesario agarrar sí o sí todas las reliquias, ¿no? No hay que dejarse ni una, o es, hay que juntar 10 o 15, o cómo es el tema. Pues la verdad no me acuerdo del Crash 3 absolutamente nada, como verán. En Crash 1 y 2 más o menos sí. Pero el 3 lo jugué cuando tenía 10 años y la verdad que no me acuerdo. Yo tengo entendido que creo que sí, que son todas las reliquias. Así que bueno, muchas gracias a todos por estar en este directo de Crash Bandicoot 3 Insane Trilogy. Se los agradezco muchísimo. Yo ya me voy a ir despidiendo. Y nos vemos mañana con The King of Fighters 94. Vamos a ver qué tal le va el Javi Wario contra Rugal. Nuestro primer enfrentamiento contra Rugal. Esperemos que sea un directo corto, ya que si es un directo corto va a significar que lo pasamos rápido. Así que bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a Kazuki-san especialmente por esa donación, lo agradezco muchísimo. Y bueno, sin nada más que decir, se despide su amigo Javi Wario, nos estamos viendo mañana, quizás a la misma hora. Estén atentos al canal, KOF 94 se viene mañana.